materialidad necesariamente sigue a la intelectualidad. Y así, según una cosa esté, digamos, más lejos de la materia, son los grados de del intelecto, de la intelectualidad. Lo que es adecuado al intelecto es el objeto, diríamos, es comúnmente el mismo ente, adecuado al intelecto. Propio, mero intellectus humanum, orientum, el verdadero este objeto propio del intelecto humano es el ente despojado de la materia, dice, y entonces aparece este movimiento por el cual la inteligencia despoja de la materialidad y de lo que podríamos llamar la estructura inteligible del ente. La inteligencia humana no está hecha, de acuerdo con esta tesis, para comprender directamente lo que es espiritual puro, sino que necesita precisamente para penetrar en la inteligibilidad de las cosas, hacer a las cosas un despojamiento de la materia que estas cosas poseen, que tienen. En la clase pasada nosotros hemos visto más o menos este proceso, de acuerdo con la enseñanza tradicional de Santo Tomás de Aquino. Este proceso de abstracción por el cual la inteligencia desposee a la realidad de los elementos materiales inasimilables por la inteligencia, se llama precisamente abstracción. Y Santo Tomás ve y enseña, de acuerdo, de conformidad con la enseñanza de Aristóteles, que la inteligencia obra aquí de dos modos, según dos modalidades, a las cuales se le llama una intelecto agente y a la otra intelecto paciente. Nous poieticos, nous paceticos, según las designaciones hechas por Aristóteles. Es decir, el intelecto es uno solo, por supuesto, pero obra de dos maneras. Una despojando a la realidad de todos aquellos elementos que no son asimilables por la inteligencia del hombre, y la otra recibiendo la impronta, lo que podemos llamar la forma escible, la forma conocible de las cosas en el intelecto. Y allí el intelecto crea un concepto, crea una idea, crea un signo para representar la cosa conocida. Y este signo está o supone en el intelecto humano por la cosa conocida. Indudablemente, en este conocimiento, que es lo que podríamos llamar una doctrina realista del conocimiento, no se conoce la cosa en su absoluta realidad. Se la conoce mediante una aproximación que podríamos llamar asintótica. Se penetra en los elementos que son inteligibles, universales y necesarios, en las esencias de las cosas, pero en las esencias abstraídas de la materia sensible en la cual la esencia se realiza o se inscribe. No se conoce lo que se llama o se podría llamar la esencia concreta de las cosas, porque ese es un conocimiento que solamente Dios lo tiene. El nombre de cada uno de nosotros solo Dios lo conoce. Nosotros no lo podemos conocer porque el proceso por el cual nos aproximamos a esa inteligibilidad siempre es un proceso asintótico que no abarca toda la realidad. En esta época está muy de moda hablar de la gnosis. La gnosis significa un conocimiento que precisamente tiene la pretensión de ser exhaustivo de la realidad. El padre Menville ha hecho un estudio muy interesante en la cábala al progresismo,
en donde él enseña cómo la gnosis se perpetúa en casi toda la filosofía moderna. Es decir, que hay en el fondo de la filosofía moderna la intención de penetrar exhaustivamente hasta el fondo de las cosas, de conocer la realidad tal como la realidad es y no tal como la podemos conocer. Ese ha sido el objeto, ha sido el propósito ya desde Descartes de todo este pensamiento moderno que, diríamos, toma esta decisión a la que se le ha dado el nombre de inmanentismo, del cual vamos a explicar brevemente cuáles son sus elementos esenciales. El pensamiento moderno nace con Descartes. Es en él donde aparece, diríamos, por primera vez, esta intención de reducir la realidad al pensamiento del hombre y a dar del conocimiento como si el conocimiento poseyera un saber exhaustivo de la realidad. Todo lo que podemos saber de la realidad es lo que está en nuestro conocimiento. La aventura de Descartes es un poco larga, trataremos de resumirla en esta oportunidad para que tengamos más o menos idea de lo que él intentó hacer y de lo que posteriormente trataron de hacer sus seguidores para corregir algunas de las dificultades, de las aporías que nacían del pensamiento mismo de Descartes. Para tomar el punto de partida cartesiano, diríamos que él inicia su meditación metafísica haciendo cuenta de que lo que se ha dicho hasta ahora acerca de la realidad no lo vamos a tener en cuenta, para partir de un pensamiento, diríamos así, que no tenga contradicciones en sí mismo. Un punto de partida claro es fundamental para una comprensión clara y exhaustiva de la realidad. Dudamos de todo aquello que conocemos a través de los sentidos, porque los sentidos muchas veces nos han engañado. Y como los sentidos nos han engañado muchas veces, podemos dudar y aquellos que aparecen de inmediato como evidencias de los sentidos. Para tener una idea clara de esto, ilustración concreta, yo los veo a ustedes. Están frente a mí, en contacto a través del sentido de la vista. Y esta visión que tengo de ustedes se me aparece a mí como una evidencia inmediata. Una evidencia que se me impone, ustedes están allí. Independientemente de que yo lo quiera o no, podrían muchos de ustedes, yo desear que estuvieran lejos o desear que no estuvieran, pero de cualquier modo están y se aparecen frente a esta consideración. Descartes empieza por dudar de estas evidencias sensibles. Dudar es pensar. Yo puedo dudar de que las cosas que efectivamente veo como realmente existentes, existan. Porque en alguna oportunidad, él pone como ejemplo a veces el sueño, soñando y creído estar en la realidad y en realidad estaba soñando. A veces he creído ver una laguna a la distancia y era un espejismo, un reflejo del sol. Luego los sentidos no son excelentes, diríamos, testimonios de lo que yo realmente puedo captar del universo. No separo, pero no puedo separar el hecho de que estoy pensando. ¿Por qué dudar es pensar? Y desde el momento en que dudo, pienso. Pienso, ese es el punto de partida que Descartes va a tomar como un punto de partida y resultado. Puedo dudar de todo menos que dudo porque estoy dudando.
Y si estoy dudando, este pensamiento, que es la duda frente a la realidad, es un pensamiento verdadero, auténtico. Ahora viene un aspecto, porque a partir de ese punto de partida, que es un punto de partida innegable, Descartes va a tratar de demostrar, a partir de ese punto, de ese digamos, principio, que las cosas que están afuera de mí efectivamente existen. Si yo observo mi propio pensamiento, descubro en él tres axiomas fundamentales de los cuales tampoco puedo dudar, porque surgen espontánea y naturalmente del dinamismo conceptual, del propio pensamiento. Nacen del pensamiento como exigencia del pensamiento. De la nada, nada surge. Ni miles. Nada surge de la nada. Todo lo que puede haber de realidad en una cosa está contenido formal o eminentemente en la causa que la produce. ¿Esto quiere decir? Que si en algo que yo considero, o estudio, o noto como efecto, veo algo que no está en la causa que lo produce, hay allí algo que surgió de la nada. Hay allí un elemento que no tiene ningún antecedente causal. Nace y brota espontáneamente de la nada. Y contraría el primero de los axiomas, que es que de la nada, nada puede traer. De la nada, nada puedo sacar, nada puedo obtener. Entonces, lógicamente, todo lo que está en un efecto tiene que estar formalmente, de la misma manera, en la causa que lo produce, o eminentemente, es decir, que la causa puede ser superior al efecto que produce, pero no inferior. Este es un axioma fundamental. Si yo tengo en cuenta estos dos axiomas, y los aplico a aquellos que observo o que veo, me doy cuenta de que en mi observación de las cosas, ustedes están acá, presentes, frente a mi percepción sencilla. Y yo observo que en ese hecho, en ese efecto producido en mi percepción, ustedes son independientes de mi percepción. Se me imponen desde afuera. Ese es un contenido que está en la apreciación del hecho. Es decir, yo los observo a ustedes y observo al mismo tiempo que ustedes están existiendo independientemente de mi mente. Si esto es así, aplico los dos axiomas anteriores, llegaré a una consideración de esto. O bien, ustedes aparecen como existiendo independientemente de mi entendimiento, porque existen independientemente de mi entendimiento, o hay un genio maligno que me hace creer que ustedes existen y ustedes no existen. Aquí aparece lo que podríamos llamar esta referencia a lo que Descartes llama el genio maligno. ¿Por qué hace esta referencia al genio maligno? Para descartarlo, en cierto modo dejarlo de lado, para demostrarle que no es una hipótesis posible. Y no siendo una hipótesis posible, no queda nada más que una sola causa. Yo creo que ustedes son, independientemente de mi inteligencia, porque así se me aparece, porque ustedes producen en mi mente ese efecto, el de que existen independientemente de mi mente. Y entonces, si ustedes existen independientemente de mi mente, puedo yo decir que ha demostrado de que la existencia extramental de las cosas está fundada en una argumentación y en un razonamiento perfecto, llevado con toda claridad
a partir de la idea de la dualidad universal. Pero está esta hipótesis que puede ocurrir. Y si alguien me hiciera creer de que toda esta realidad exterior existe, ¿de qué modo yo puedo, diríamos, impugnar ese razonamiento? ¿De qué manera puedo yo dejar sin efecto ese razonamiento? Y acá aparece el argumento ontológico por el cual él demuestra la existencia de Dios y al mismo tiempo la existencia de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir y entre cuyas perfecciones está su veracidad absoluta. Si yo demuestro que Dios existe, que Dios es verdadero, que no puede engañarme, estoy descartando la hipótesis del genio maligno. Desaparece el genio maligno. ¿Y cómo demuestro que Dios es verdadero, que Dios existe, que es perfecto y más perfecto que el cual nada puede existir? Aplicando los mismos razonamientos que antes. Yo tengo la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir. Los que han estudiado algo de filosofía o han estudiado alguna oportunidad el pensamiento escolástico tradicional habrán descubierto que esta idea fue llevada a cabo por San Anselmo en el Prologio. Y San Anselmo explicaba esta idea. Y fue posteriormente discutida por Santo Tomás de Aquino y por algún otro pensador benedictino que demostraron que este argumento no funcionaba. Vamos a hacerlo funcionar tal como lo hace funcionar Descartes y después veremos a ver si efectivamente es o no es un argumento válido. En mi mente existe la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir. Si ese ser perfecto no existiera, no sería perfecto. Tendría una perfección fundamental que lo haría imperfecto. Luego la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir, implica necesariamente la existencia de ese ser. Porque si no estuviera la existencia de ese ser, no sería la idea de un ser perfecto. Yo soy un ser imperfecto. No puedo tener la idea de un ser perfecto habiéndolo creado yo, porque entonces estaría contrariando los argumentos anteriores. Es decir, el efecto tendría más realidad que la causa que lo produce. Si la idea de un ser perfecto fuera producida por el ser imperfecto, que es el hombre, habría en ese ser perfecto una realidad superior a la causa que la provoca. Entonces vuelve a demostrar otra vez acá que el ser perfecto que yo pienso en mi mente tiene necesariamente que existir. Y si tiene necesariamente que existir, ese ser perfecto es el que me asegura a mí que la hipótesis del genio maligno es falsa. Y es una hipótesis contradictoria, que no tiene fundamento. Y entonces, si la hipótesis del genio maligno que me hace creer que las cosas existen pero no existen, falla, es falsa, entonces no hay más remedio que aceptar que las cosas se me aparecen a mí como existiendo realmente, independientemente de mi mente, porque realmente existen independientemente de mi mente. ¿Se ha entendido este razonamiento? Es un razonamiento claro. Ofrece una serie de puntos. Yo me di una oportunidad jugando así con los pensamientos de la filosofía moderna. Escribí un breve tratado que se llamaba Introducción al pensamiento imbécil. No porque en realidad sean imbéciles los que lo pensaron, pero sí, hay una cierta imbecilidad. Si por imbecilidad entendemos nosotros una cierta falla en la manera de ordenar el pensamiento. La primera falla
es la de la duda. Descartes dice, dudemos de las evidencias sensibles. ¿Qué es dudar? Dudar es no tener la evidencia de una realidad. Esa es la duda. Yo efectivamente puedo no tener la evidencia de que ustedes están aquí frente a mí. Porque alguna vez soñando creía estar en la realidad. Pero el consejo que se le da a todo el que hace filosofía es que no sueñe. Es que de alguna manera esté despierto. Y en lo posible esté lo más despierto posible. Y entonces la pregunta es esta. ¿Descartes realmente duda o juega a que duda? Porque una cosa es dudar efectivamente de una realidad. Es cuando no tengo la seguridad de que esa realidad sea eso que yo consigo. O jugar a que dudo. Si yo estoy jugando a que dudo, indudablemente mi iniciación en este razonamiento no es buena, no es correcta, no es del todo verdadera, porque estoy haciendo un juego. Este juego es esta, dudar cuando no se duda. ¿Dudaba realmente de estar? Cuando nosotros vemos que hay errores de los sentidos, en realidad Santo Tomás había hecho un buen examen de estos errores de los sentidos. Él dice que el sentido refleja un fenómeno real, cabal, laguna o espejismo. La laguna o el espejismo son dos fenómenos que de alguna manera pueden en cierto momento confundirse. Pero la confusión no es del sentido. La confusión es del judicium sensum, es decir, del juicio que yo pronuncio cuando percibo. Si yo digo que lo estoy viendo a barrio, pues indudablemente eso es un juicio del sentido. Yo estoy viendo una realidad que está así, pero yo pronuncio, juzgo, que va. Es ahí donde puedo equivocar, en el juicio del sentido, pero no en la percepción que la recibo en la medida en que estoy sano de una manera correcta. Es decir, veo una persona, la puedo confundir con otra, pero en esa confusión con otra no es el sentido que se equivoca, sino mi juicio del sentido. Es un judicium sensum. Es, diríamos, la aplicación de la cogitativa a la percepción real y concreta de una cosa. De manera que Descartes, cuando nos invitó a nosotros a hacer tabla rasa de todo lo que habíamos conocido, indudablemente hizo tabla rasa de todo lo que habíamos conocido. Y se olvidó de estudiar una serie de cosas que ya habían sido consideradas con anterioridad, con bastante detenimiento, y se había llegado a la conclusión de que no era así. No hay error de los sentidos, hay error del juicio. Y entonces lo que se equivoca es el entendimiento, lo que se equivoca es el pensamiento. Cuando yo digo que aquello es una laguna y lo que estoy viendo es un espejismo, el sentido no hace nada más que percibir un fenómeno físico al cual yo le atribuyo una noción diferente a la que efectivamente tiene. Primer error. El segundo es la noción misma de Dios. Yo puedo tener la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir. ¿Por qué? Porque es una idea que está en el orden del intelecto. Diríamos, del orden del conocimiento al orden de la existencia, no vale la consecuencia. Indudablemente yo no puedo pensar en un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir, sin pensar que existe, ¿cierto? Pero todo esto sucede como una exigencia lógica. Sucede en el orden del entendimiento. No puedo pensar en un ser perfecto, pero una cosa es que no puedo pensar y otra cosa es que independientemente de mi pensamiento exista o no exista.
Descartes dice que yo lo puedo tener, siendo un ser imperfecto, la idea de un ser perfecto, más perfecto que el cual nada puede existir. Esa idea que yo tengo de un ser perfecto es perfecta, o es una idea imperfecta. Fíjense que si alguna idea imperfecta tenemos, la idea de Dios. Sobre Dios no tenemos nunca una idea perfecta. Si tuviéramos una idea perfecta de lo que es Dios, seríamos la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque es en ella donde se da la idea perfecta de lo que es Dios. Es decir, la idea con existencia cabal y completa. Nosotros tenemos una idea imperfecta de lo que es Dios. De manera que esa idea de un ser perfecto, siendo en sí misma imperfecta, no contradice los principios de los cuales decae parte, porque es una idea provocada precisamente por un ser imperfecto que soy yo y que tiene todas las imperfecciones de mi manera de conocer. No tengo la idea de un ser perfecto. Y si el argumento ontológico se desmorona como consecuencia precisamente de esta crítica que nosotros le hacemos y que fue hecha en su debida oportunidad en más de una ocasión, se cae todo el argumento de Descartes, viene abajo. No puede tomarse como punto de partida una duda, porque la duda no es auténtica, no es cabal. No dudo de que las cosas existen. La evidencia sensible no puede ser puesta en duda. ¿Por qué? Porque si es puesta en duda, yo no estoy en mi cabal. Estoy fuera de mi cabal. Estoy en una posición o falsa, jugando a que dudo y no dudo realmente, o realmente no estoy, estoy enfermo mentalmente. Y estoy dudando de una realidad que se me impone. Y yo no puedo desdeñar una evidencia inmediata para favorecer otra evidencia que aparentemente sería más evidente que la primera. Piensen ustedes que una evidencia es en sí mismo evidente o no lo es. Y si es evidente, no es más ni es menos evidente que otra. Es una evidencia y se acabó el problema. Y la evidencia es aquello que en alguna medida se me aparece como indiscutible. Y si la discuto, estoy yo entrando en un terreno de artilugios conceptuales que no es el camino recto que debo seguir para comprender una realidad. Descartes falló. A él le va a suceder Kant. Y Kant, en alguna manera, va a tratar de subsanar los problemas planteados por Descartes. Y este subsanamiento de Kant, vamos también a tratar de explicarlo. Yo algunos dicen, bueno, es muy fácil tirarlo a Kant en un ratito. Pero sucede esto, que en realidad el razonamiento puede reducirse a una cosa relativamente corta. Porque Kant dice que todos los errores provenientes de la filosofía son errores que obedecen a un principio falso. Se ha tratado de conocer las cosas, la realidad que se ofrece a mi consideración. Y lo que en realidad nosotros debemos tratar es de conocer cómo son conocidas las cosas, cómo las cosas aparecen en mi entendimiento. Pues las cosas yo las conozco, las recibo en mi entendimiento. Y esta recepción que hago de las cosas tiene que ser un poco a modo un recipiente. Queremos decir con esto que yo veo y observo según mi sensibilidad, según mi modo de conocer. Las cosas aparecen en mi entendimiento y reciben de mi entendimiento la impronta que las hace aparecer así como son.
dicen que antes esto yo podría hacer esto otro. Bueno, pero yo percibo las cosas como ellas son y de alguna manera las conozco. Entonces, no. Yo percibo las cosas tal como yo las percibo. Como ellas son, no sé. Lo que ellas son, no sé. Sé cómo son para mí. Cómo de alguna manera esas cosas o esas realidades se presentan a mi entendimiento. Eso es lo que yo puedo entender. Vemos, por ejemplo, que el entendimiento sea indudablemente este círculo inmanente que recibe reflejos, recibe impresiones de la realidad. La realidad es una materia que impresiona mis sentidos y se va ordenando primero en mis sentidos y luego en mi entendimiento. Y aparece entonces la realidad configurada en el interior de mi entendimiento, de acuerdo con el modo propio que tengo yo de recibir esa realidad. Primero a través de los sentidos y luego a través del entendimiento. A través de los sentidos yo las recibo en el espacio y en el tiempo. Entonces él dirá que el espacio y el tiempo son dos formas a priori de la sensibilidad, dos formas a priori que imponen los sentidos para organizar, ordenar la recepción de las cosas. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Fíjense que uno podría hacerle la crítica que se le ha hecho y que él la va a contestar. El espacio, podemos decir, es una medida determinada. Tiene dimensiones determinadas. El espacio geométrico que yo puedo percibir, si es en una superficie plana, tiene dos dimensiones. Si es en un volumen, tiene tres dimensiones. Si es en cierto modo en un volumen en el que las cosas se mueven, tiene cuatro dimensiones. Porque en un plano, quiero ubicar un punto determinado, este, necesito esta medida y esta, dos dimensiones, para poder ubicar ese punto. Si es un volumen, como la lamparita esa que está dentro de este cuarto, necesito el alto, el ancho y el largo, para poder ubicarlo. Pero si esa lamparita estuviera en movimiento, necesito un cuarto dimensión, que es el tiempo. ¿En qué momento pasa por este lugar? ¿En qué determinado momento pasa? Entonces aparece esta cuarta dimensión en el tiempo, de acuerdo con las nociones que da, este, digamos así, antes. Bueno, Kant discute de que los tiempos geométricos sean, los espacios geométricos sean el espacio. Porque él dice, yo tengo una idea del concepto anterior a todo espacio geométrico. Un espacio geométrico puede ser de 100 metros por 1000 metros, de 10.000 metros por 100.000 metros, lo que fuera. Todo eso yo lo consigo, pero todo eso están ordenados dentro de una noción de espacio que las combina, que está en el fundamento de todas ellas, y que no es ninguna de ellas, es anterior a todas ellas. Y por eso él dice, es una forma a priori de mi sensibilidad. Y así como el espacio es una forma a priori de mi sensibilidad, lo es también el tiempo. En el tanto yo estoy en movimiento, las cosas las percibo temporalmente. Las percibo en la temporalidad. El tiempo y el espacio son, pues, nociones a priori del entendimiento. Admitamos esto, que efectivamente sean nociones a priori del entendimiento. Luego yo tengo que entrar en las cosas porque a mí de repente se me aparece que fulano tal existe, efectivo y realmente, independientemente de mi entendimiento. Allí está Corbalán. Existe independientemente de que lo piense o no lo piense. Así aparece en mi entendimiento. ¿En dónde aparece esa realidad? En el juicio que emite.
Corvalán existe independientemente del metafísico. Eso es un juicio. En ese juicio está señalada la realidad de Corvalán. Corvalán se me aparece realmente, efectivamente, como existiendo. ¿En dónde se me aparece? En el juicio. Y el juicio es lo que determina, digamos así, la modalidad, cómo las cosas se me presentan. Las cosas se me van presentando como reales, como supuestas, como posibles, etcétera, etcétera. Y cada una de ellas, cada una de estas modalidades, cómo las cosas se me presentan, está expuesta en un juicio. Estos juicios tienen dos tipos. Él lo señala perfectamente bien. Un juicio puede ser a priori, cuando no hace nada más que desarrollar lo que está contenido en el sujeto del juicio. El hombre es un animal racional. Puede ser a posteriori, cuando de alguna manera en el juicio aparece un elemento que viene de la experiencia sencilla. Corvalán está sentado sobre una silla blanca. Eso ya no es un juicio a priori, sino a posteriori, porque aparece como una consecuencia de la experiencia que yo tengo en este momento de él. Entonces, es en los juicios donde Kant ve, diríamos, emerger las figuras, las formas que el entendimiento impone a las cosas que va conociendo. Todas estas formas nacen acá, de mi entendimiento. Primero, en mi entendimiento se constituyen las cosas ubicadas en el espacio y en el tiempo. Posteriormente aparecen como reales, como posibles, como semejantes, como no semejantes, como con todos los elementos que constituyen. Todo esto se realiza en la interioridad de mi entendimiento, que percibe así los fenómenos de la realidad, es decir, las apariencias de la realidad, lo que la cosa es independientemente de que yo la observe o no la observe, para Kant es no desconocido, no sé qué. Sé cómo es cuando entra en mi entendimiento. Pero esto, yo sé que existe independientemente de mi entendimiento. Sí, así lo dice mi entendimiento. En el entendimiento está, diríamos, la constatación de que las cosas existen independientemente del entendimiento. ¿Pero puede existir independientemente del entendimiento? Sí, mi entendimiento me dice que sí, que puede existir independientemente del entendimiento. Todo eso se da en el entendimiento siempre. Y saque note. Fíjense que ha habido algunos intentos por parte de neoscolásticos, romper. El padre Castellani hizo un trabajo sobre eso, tradujo una obra también de un sacerdote jesuita francés que había querido demostrarle que, en fin, Descartes tenía una intención realista y de que en el fondo se podía, a partir de los puntos de mira de Descartes, encontrarse con la realidad de las cosas. Si solo lo dice con mucha gracia, dice, si todas estas puertas aparecen aquí en el pensamiento de Descartes, pero son pintadas, no son puertas que se abran a la realidad, están pintadas. Siempre Descartes dirá a usted, sí, efectivamente, eso está en el pensamiento. Todo eso está en el pensamiento. ¿Cuál es la crítica que posteriormente se le ha hecho a Descartes? En primer lugar, que si efectivamente todas las cosas son tal como nosotros las percibimos y tal como se configuran en nuestro entendimiento, ¿cómo se explica el error de las cosas? ¿Por qué cierro? ¿Por qué no se adecua en un momento determinado de un pensamiento con la realidad? ¿Por qué hay una distorsión entre una y otra? Es una de las aporías del pensamiento de Descartes. Es una aporía que va a tratar de levantar Hegel con su
sus pensamientos, diríamos así, con ese idealismo absoluto, que vamos a explicar con un poco más de detenimiento en la clase que viene. Pero es una aporía que está en Descartes. Y la otra aporía que está en Descartes es esta. Si yo no conozco nada más que fenómenos, es decir, apariencias sensibles, la apariencia de las cosas, ¿qué es un juicio? Pregunta. ¿Es una apariencia, es un fenómeno? Si es una apariencia, es un fenómeno, el juicio es una proposición gramatical. Es decir, el juicio es lenguaje, y nada más que lenguaje. Entonces yo lo único que conozco es el lenguaje. Y en alguna medida todo el saber de la filosofía se tendrá que limitar al estudio, al conocimiento exhaustivo del lenguaje. Wittgenstein. Y los últimos, diríamos, neomodernistas, o últimas cosas modernas, que de alguna manera tratan de analizar el pensamiento de Kant y llevarlo a sus últimas consecuencias. Las últimas consecuencias es esto, porque si el juicio es algo que se encuentra como una afirmación puramente intelectual o espiritual detrás del lenguaje, ya es una cosa así, es una X desconocida, no la puedo conocer. Lo que conozco es el lenguaje. Si lo que conozco son fenómenos, lo que entra y de alguna manera se manifiesta en mi entendimiento a través de mi percepción sensible de las cosas es la ley, es una proposición gramatical. ¿Es este el lenguaje escrito o este el lenguaje oral? Y nada más que eso. Y eso es lo que tiene que cumplirse en un momento determinado en el objeto del saber filosófico. ¿Se entiende más o menos esto? Se ve cómo el pensamiento de Kant lleva a una aporía, a una dificultad que lo decapita. Lo convierte, diríamos así, en una cosa en sí mismo contradictoria. El pensamiento de Kant no se sostiene más. Y al no sostenerse más, sus continuadores, indudablemente, tratan de corregirlo. Trata de evitar en alguna medida que este pensamiento quede en eso y tratan de corregir su aporía. El que va a corregir su aporía de una manera más completa y más acabada es Hegel. ¿Cómo? Vamos a dejar planteado el problema de esta oportunidad. Hegel es continuador de Kant. Es continuador de Descartes. Fíjense, sería curioso a veces traer acá algunos elementos para que ustedes vieran. Estaba leyendo hace poco las memorias de Althusser. Althusser es un neomarxista, un poco heterodoxo, en su retorno a Hegel. Él hablando del intérprete de Hegel más moderno, que es un ruso francés, que escribe en francés, Kojel. Dice que Kojève no ha entendido nada de Hegel. Kojève dice que Sartre no ha entendido nada de Hegel. Sartre dice que Althusser no ha entendido nada de Hegel. Es decir, cada uno de los intérpretes de Hegel asegura que los demás no han logrado interpretarlo nunca jamás en su vida. Yo el último gran intérprete súper inteligente que he conocido es el padre Sepich, que creía haberlo entendido. De manera tal de que yo quiero poner esta pequeña reflexión sobre Hegel dentro de los modestos límites en que puede ponerse alguien que indudablemente no ha tenido ningún interés en entender lo que soy yo, de manera tal de que si los que han tenido interés en entenderlo no lo han entendido, ustedes sacan la conclusión que les parezca más aproximada respecto a la comprensión que puedo tener yo de lo que es el pensamiento de Hegel. De cualquier manera, lo he leído, no en su lengua original, como dicen que hay que leerlo, correspondiente, no sé alemán, pero lo he leído en francés, lo he leído en italiano, lo he leído en inglés, y con aproximadores que supongo yo de que han aprendido.
entendido bien la lengua alemana, y que a mí me hubiera costado bastante llegar a traducirlo mejor que él. Así que me ahorró el trabajo de entender la lengua y traducirlo mejor de lo que pueden haber traducido ellos. Pero mi comprensión del problema es una comprensión hecha a ojo de buen cubero y en alguna medida hecha por un criterio tomista. Esta es parte de este hecho. Esta es la realidad, lo real. Este es el hombre. Dice que el hombre, hay que entenderlo, colectivamente, socialmente. El hombre no es un individuo aislado. Es un ser que actúa en comunidad con otro. Lo que hace que el hombre descubra su propia realidad es el rechazo que la realidad provoca sobre él. Es decir, la realidad es lo que se le presenta como lo otro que él, lo que se le opone, lo que es distinto, lo que lo contraría, lo que lo obliga indudablemente a ejercer su razón, a trabajar, a obrar sobre la realidad, con el conocimiento, con las manos, con su acción, con el propósito de construir en la realidad su casa. Hegel lo dice en francés, chez soi. Être chez soi, estar en su casa, este es el objetivo, este es el propósito del hombre. Y como este es el propósito del hombre, el hombre trata de obrar sobre la realidad, por medio del conocimiento en primer lugar y por medio de la acción, y a la vez una acción que se va realizando de modo en común entre todos los hombres, porque el hombre es social. Acá nosotros nos encontramos entonces con la primer triada dialéctica que aparece en el orden de lo real. La realidad es la negación. El hombre es la afirmación. En esta tensión dialéctica entre el hombre y la realidad surge en alguna medida la ciencia, surge la economía, surge el arte, surge la filosofía, surge la religión, surge el derecho, y surgen todas aquellas objetivos, todos aquellos logros, todas aquellas consecuencias que esta relación del hombre con la realidad provoca. Y esto es la negación de la negación, porque es aquello, digamos así, que le permite al hombre afirmar lo que la realidad es. Y si uno le pregunta a Hegel qué es la realidad, diría que la realidad o todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, lo real se da en la lógica, se da en el concepto, se da en el Begriff, en alemán, el concepto que el hombre tiene de las cosas, en su relación concreta de las cosas. Pero ahora es cuando tenemos que observar algo que Hegel introduce por primera vez también en la filosofía. Este movimiento de conocimiento de lo real por el hombre se hace en sociedad, el hombre. Por eso el hombre crea también relaciones entre los hombres con el objeto de ir dominando el espacio, de ir dominando la realidad, de ir poseyéndola y de ir construyendo su casa en el orden real. Pero al mismo tiempo de esta relación del hombre con lo real nace la ciencia, nace la filosofía, nace la religión que de alguna manera trata de captar lo que constituye el fundamento de esta realidad del hombre con lo real. Este orden dialéctico. Pero esto sucede en la historia. La ciencia cambia con la historia. Cambia nuestra relación del hombre con la historia.
cambia la relación de lo real. De manera que una generación que sucede a esta tiene que indudablemente tomar como punto de partida la interpretación que la generación anterior hizo de las cosas. Y entonces esta interpretación va cambiando, va modificándose en la medida en que transcurre el tiempo. Y va emergiendo acá, en esta concepción que el hombre se hace de lo real, lo que podríamos llamar el sentido del absoluto. Dios. ¿Dios qué es para Hegel? El absoluto. ¿Y el absoluto qué es? El conocimiento total, cabal, completo de la realidad. Lo que emerge acá. Y él emplea una serie de términos de tipo religioso, que es lo que muchas veces Barth se lo reprochaba. Vamos a ver que hasta cierto punto con justa razón, porque Hegel habla de que Dios es lo que se revela, lo que se manifiesta, la revelación de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que se revela? Pues en esta relación de lo real con el hombre, en esta tensión dialéctica, lo que se revela es aquello que aparece como espíritu objetivo, que aparece como consecuencia de esta relación entre el hombre y la realidad. Es la conversión de todo en lógica. Por lógico, acá no hay distinción entre lógico y ontológico, no hay distinción entre lo real y lo otro. Lo lógico absorbe absolutamente todo lo real, y es lo que de alguna manera se manifiesta a través de este espíritu objetivo que se expresa, se manifiesta, se revela ante los ojos del hombre. Hay algunos pensamientos de Hegel, de su juventud, en la época en que estudiaba en un seminario de Turinga, en donde él da la interpretación de lo que es Jesús, que ya empieza a dar la interpretación que de alguna manera va a favorecer el desarrollo posterior de su filosofía. Jesús es el hombre que descubre que el hombre es el Hijo de Dios. Y que de alguna manera es el que descubre que, diríamos así, en esta tensión del hombre con lo real, Dios se manifiesta como Padre. Dios es lo que se revela, Dios es lo que se expresa. Y el hombre es la filiación inmediata de eso que se expresa, es el hijo de eso que se expresa. Diríamos, hay acá una intención bastante audaz, bastante grande, en lo que nosotros podemos colegir con respecto a la filosofía de Hegel. En la clase que viene la vamos a retomar y la vamos, diríamos, a explicar de una manera un poco más explícita, con el objeto de dar una idea de lo que esto es. ¿Con qué es el propósito nuestro? Es hacer ver siempre esto. El pensamiento realista, el pensamiento de Santo Tomás, es un pensamiento que no tiene la pretensión de ser una gnosis absoluta como así. O pretende tener un conocimiento exhaustivo, acabado, o sea, de todo lo que es. A Dios mismo lo conocemos incluso a través de la religión de una manera indirecta, nunca directamente, porque no lo vemos. La ciencia de los bienaventurados no la tenemos, la tendrán los bienaventurados y ojalá alguna vez nosotros nos encontremos entre ellos, pero momentáneamente no, y en alguna medida nuestra ciencia es siempre una ciencia aproximativa, una ciencia asintótica, y esta pretensión de tener un conocimiento total y exhaustivo de lo real es gnosis. Porque es la gnosis. Para Hegel, ¿cuándo termina la filosofía? Con su sistema. Y para Kant, ¿cuándo? Para Marx, ¿cuándo termina la filosofía? Con el sistema de Hegel. Él dice, con Hegel se acabó la filosofía. Se dio la interpretación del universo total, completo. Ahora el universo hay que cambiar. Y eso es lo que Hegel no ha hecho. Porque Hegel es fundamentalmente un profesor.
el profesor de filosofía, que debe ser reemplazado ahora por el conductor genial, por el hombre capaz de conducir la revolución y efectuar efectivamente, realmente, ese cambio producido en las cosas. Bueno, vamos a examinar en la clase que viene con un poco más de detenimiento. Y esta pretensión mía de presentar el pensamiento de Hegel de una manera tan diminuta, tan simplista, no importa, porque el día que ustedes se propongan estudiarlo van a ver que es absolutamente casi imposible penetrar dentro en la mayor parte de sus pensamientos. En los logos griegos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la bondad del cambio que proponen? ¿Quién es? ¿Marx? Hegel. Hegel. Él piensa, dice que hay que cambiar la realidad, ¿no? O dijo Marx. Marx. El que pretende un cambio total en el universo es Marx. Marx, había escuchado Hegel. Porque Marx lo que dice es esto. El pensamiento de Hegel nos coloca dentro de una posición excelente para comprender que el hombre es, de alguna manera, el que busca realizar en la realidad la casa del hombre. Pero la casa del hombre, el hombre se encontrará realmente en su casa cuando haya o se haya convertido en un ser social, en un comunista. Y el comunista es aquel que haya perdido completamente la idea de que somos individuos, personas, independientes. Porque ya piensa en función del grupo, en función de la sociedad. Y este cambio se va a producir cuando cambiemos las condiciones económicas en las cuales el hombre logra su estatus dentro del orden social. Cuando hemos provocado eso, vamos a provocar el advenimiento del hombre comunista. Es decir, de un hombre que ya piensa en situación de los otros. Fíjense que los médicos pueden tener una idea más o menos aproximada de esto a través de toda esta psicología grupal, todas estas cosas que hacen ahora, y en la cual se va buscando precisamente esa inmersión del individuo o de la persona en la masa. ¿Se puede lograr eso? Yo creo que no. Y que esa es la parte utópica del pensamiento de Marx, y es con el que tropieza el pensamiento de Marx. Es decir, en Marx hay un utopismo fundamental, que es ese cambio en el hombre no se produce. Todos estos individuos que han tratado de ser cambiados durante la Revolución Rusa seguían siendo tan sinvergüenzas como somos nosotros, y la mayor parte de ellos buscando la mejor manera de acomodarse como podía con el régimen que puede. Y este es imposible sacarlo a veces de la mente del hombre, porque esa transformación del hombre en social, en ser social, no se produce. Y la transformación sería espantosa. Marx mismo no la ni la vislumbraba. Él era un burgués completo en toda la extensión de la palabra. Incluso lo era no solamente por su educación, la clase social a la que pertenecía, sino los gustos incluso que tenía. Así que no creo que hubiera sido eso un ideal muy grande de él, pero él veía eso como posibilidad total. Lo que tendría que aguantársela serían otros. Profesor, eso que usted comentaba de Marx con respecto a que vio la necesidad frente al caro profesor Hegel del actor, digamos del hombre de acción, eso ya lo previó el mismo Hegel, la figura de Napoleón mediante. Sí, Hegel lo ve, ¿sí? Y en la figura de Napoleón precisamente. Pero es Marx el que va a sacar las consecuencias de esta lógica que se encuentra en algún modo implícita en el pensamiento de Hegel. Pero Hegel no ha extraído las consecuencias todas de esa lógica. Él ve en Napoleón el hombre, el hacedor. Y Marx lo ve también. El que lo va a ver en él mismo va a ser Lenin o Stalin, porque ellos se consideran de alguna manera filósofos y al mismo tiempo conductores del pueblo. Porque es la filosofía que se realiza ahora como acción transformadora, efectiva y real de lo real. Esta es la posmodernidad. Y la posmodernidad termina en estos pensadores.